¿Qué marca de agua purificada es recomendable comprar? Las académicas Mayela Aguilar Romero y Adriana Navarro Ramírez nos comparten su opinión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el médico Nabor Larios y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante en este su programa Agros. Vamos a hablar acerca del agua. Recordemos que hay que tomar mucha agua, pero ¿realmente tomamos agua de calidad? ¿Es necesario embotellar el agua o no? Existen diferentes marcas y diferentes sabores. ¿Por qué es esto? Bueno, pues todo esto lo vamos a saber el día de hoy en este nuestro programa, porque vamos a tener a dos invitadas muy especiales que pertenecen al Departamento de Tecnología de Alimentos del Centro de Ciencias Agropecuarias. Recordemos que este programa se hace gracias a este esfuerzo de este centro, así como al Departamento de Radio y Televisión Universitaria. Pues ellas son la maestra Mayela Aguilar Romero y la ingeniero Adriana Navarro Ramírez. Ellas nos van a hablar acerca de todo este tema que es muy interesante porque pues diario tenemos que tomar agua. Recuerden que este programa es de ustedes y todos los comentarios y las sugerencias y temas que quieran ver, háganoslo saber por nuestras formas de comunicación, que son los contactos como el teléfono 910-9260, así como nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, que es UAATV, nuestro correo electrónico tv@ua.mx y el Twitter UAATV Oficial. Recuerden que este programa se hace aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que aquí tenemos nuestra propia marca de agua, que es la de La Posta, y de eso también vamos a hablar. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa y muchas gracias por estar con nosotros. El agua es un líquido incoloro, inodoro e insaboro que sirve para la subsistencia de los seres vivos, ya que comprende el 80% del agua que se tiene dentro de un ser vivo. Pues precisamente permite que se pasen los nutrientes a través de todo el cuerpo y también ayuda a eliminar lo que el cuerpo no necesita. Por lo general se encuentra dentro de las células, ya que ahí es donde hace la función que les comentaba anteriormente en relación a que puede mover los nutrientes, también mueve el oxígeno que se encuentra presente, gracias a que es un fluido que puede transportar todo ese tipo de nutrientes y de oxígeno para poder de alguna manera mantener el cuerpo en perfectas condiciones. Y a través de la orina pues se elimina lo que el cuerpo no necesita. Bueno, los inicios del embotellamiento del agua vienen directamente de los años 1800 en Francia, donde de alguna manera se descubrieron algunos manantiales que después convirtieron en spas. Mucha gente además acostumbraba a que esa agua que salía de los manantiales se empezó a envasar. De hecho, el primer embotellamiento de agua se hizo en un jarro, en un jarro antiguo, en la antigua España, como ustedes recordarán, en la antigua Francia, perdón, como ustedes recordarán. Antes se usaba también lo que eran las fuentes de agua potable. ¿Por qué? Porque todas esas fuentes de agua potable pues venían directamente de lo que serían los manantiales y la gente podía tomar a través de ellos. Y en Francia precisamente se empezó a embotellar el agua cuando se creía que el agua tenía lo que es algunas propiedades curativas. Y después en México, pues lo que sería el embotellamiento del agua se inició más fuertemente a raíz del temblor de 1985, donde debido a todo el desastre que hubo, pues era muy difícil poder consumir o encontrar agua purificada, ya que algunas ya estaban contaminadas por los diferentes fenómenos que ocurrieron en la tierra y se empezó a vender lo que sería el agua embotellada. En algunos lugares, como en Estados Unidos, el agua embotellada empezó a través de lo que se llama el famoso Fiji, las botellas Fiji, y mucho de eso se empezó a empacar así para darle un plus a lo que sería el líquido vital para nosotros. Bueno, la calidad del agua está determinada por algunos aspectos físico-químicos y biológicos que debe de contener. Evidentemente, pues hablamos de algunos factores físicos que podrían ser como la claridad del agua, el olor, el sabor, algunos aspectos químicos como lo que sería a lo mejor algunos aspectos químicos como fertilizantes que pueden venir a adulterar el agua. Recordemos que el agua desafortunadamente
ya en algunos lugares está contaminada debido a la producción industrial, que lo que hacen es contaminar las aguas, ya que lanzan todo lo que son sus desperdicios a lo que son ríos, lagos, mares, y precisamente de ahí es donde viene la parte de contaminantes más fuerte del agua. Y los biológicos, que precisamente pueden venir de las heces fecales, que lanzan también las industrias o algunos hogares, y que de alguna manera hacen contaminación principalmente por coliformes, aunque no todos los coliformes que se presentan en el agua vienen definitivamente de las heces fecales. Actualmente ya se requiere la purificación por ósmosis inversa, por la cantidad de contaminantes que trae el agua. Antes de que pase por la ósmosis inversa necesita un pretratamiento del agua, el cual consiste en la cloración, en la filtración, en la descloración y en la desalinización. Ya con este pretratamiento, la ósmosis inversa elimina casi el 99% de los contaminantes del agua, incluyendo bacterias. Los minerales que trae el agua por el arrastre, la dureza total, los sólidos totales, microorganismos, sólidos suspendidos. En la desinfección estamos eliminando la mayoría de los microorganismos, básicamente el E. coli, que es el que más problemas da a la salud. Estamos eliminando materia orgánica en los filtros. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un filtro de zeolita donde eliminamos hierro. Eso es por el arrastre en la tubería, que puede atraer, como la traemos desde retirado, trae mucho hierro y con eso se lo quitamos. Ahí también podemos ajustar el pH, eliminamos cationes y aniones y le damos el primer filtrado antes de entrar a lo que es la multicama, que viene siendo casi lo mismo que hace la zeolita. Y luego pasa a la descloración, ahí eliminamos color, sabor, olor, el cloro que añadimos al agua para la desinfección, y luego de ahí pasa a lo que es el suavizador, donde eliminamos los cationes en el agua, y nos ayuda a que el sodio y el magnesio también se elimine. Y ya pasa a lo que es la ósmosis inversa, ahí sí eliminamos casi todo, incluyendo pesticidas. El de sedimentos, como te decía antes, ahí se quedan todos los lodos, materia orgánica, atrapa casi todo las partículas grandes. El carbón activado nos elimina el cloro que añadimos anteriormente y nos deja el agua clara, elimina el olor, el color y el sabor que trae el agua. El sabor al cloro, el olor al cloro o posible es, por ejemplo, el hierro huele mucho y ahí se nos quita el sabor. Los metales, básicamente. En el intercambio iónico, ahí se rompen las moléculas de sodio. Pues sí, elimina calcio, magnesio, lo que nos ayuda a que no se nos hagan. Por ejemplo, en el organismo se nos pueden hacer piedras en los riñones. Sí, hay incrustaciones en equipos, pero pues en el agua purificada para consumo humano, pues en realidad es para evitar. Ese nos sirve para, por si hay arrastre de algún sólido o alguna partícula en lo que es tubería o en el depósito del agua, ahí lo retenemos. Ya es casi el paso final para el envasado, de eliminar los microorganismos. Por medio del paso del agua, la intensidad de la luz hace que se rompan las moléculas, las células básicamente de los microorganismos y la deja, no sé, un 98-99% de pureza. Ya, y lo que es la desinfección del agua. Toda agua
que ya pasó por un tratamiento de agua, que ha sido envasada para su venta. Así lo definiría yo. Libre de contaminantes para que sea sana y no produzca daño al organismo. Los parámetros que se tienen es, por ejemplo, checar temperaturas. Con la temperatura checamos con posibles contaminaciones. La alcalinidad, que nos puede indicar la acidez del agua. La dureza total, que es un indicio también de la cantidad de sodio que puede traer el agua. Sólidos totales, ahí sí ya involucra todos los minerales, metales pesados. Cantidad de cloro. El pH nos indica las concentraciones de iones hidrógeno para decirnos qué tan ácida puede ser el agua. Hay parámetros que nos indican qué tan ácida puede ser. La norma nos pide de 6.8 a 8.2. O sea, no, podemos manejarnos en ese como un agua para consumo humano. Las alcalinas, pues de 14. De 8 para arriba ya son alcalinas, de 7 para abajo se pueden considerar como ácidas. En la actualidad sí, porque hay vigilancia ya y control en la producción. Unas mejores que otras, pero en sí todas son consumibles. En sí el agua no caduca. Lo que nos puede ahí alterar posiblemente el sabor es el envasado. ¿Por qué? Porque los envases sueltan sustancias y puede el agua agarrar ese sabor, pero en sí básicamente no tiene caducidad el agua. Es mejor el vidrio porque no suelta nada de necesariamente, dependiendo de dónde venga y dónde la tengan almacenada, exactamente. Pues tiene que estar en un lugar fresco, sin luz, porque aunque esté cerrada, pues se puede haber crecimiento de alga. Entonces, por lo general no da problema. Pues es que el agua es la misma, no creo que haya alguna diferencia. Aquí la única diferencia sería, por ejemplo, el peso de la botella, el costo de la botella de vidrio, y pues que no es tan fácilmente tirar la botella en un bote así, es más difícil el reciclado. Se puede desinfectar, purificar sí es algo complicado, se requiere un tipo de sistemas parecido al que tenemos aquí, nomás un poco más chico para ahogar. Lo que podemos hacer en casa es desinfectar, ya sea con cloro, con yodo, con iones de plata, o últimamente se están utilizando unos recipientes de cerámica que también están funcionando bastante bien. Hervir el agua, nomás la vamos a desinfectar, pero vamos a concentrar los sólidos presentes en el agua. O sea, eso no los vamos a eliminar con la hervida. Pues es que ahí sí ya es cuestión de gustos. Son, no sé, 3-4 marcas las que más se distribuyen. Y depende de la mercadotecnia y de la publicidad. Pero en sí, pues las aguas son casi ahorita todas están muy bajas en sodio, empezando por ahí. Entonces, todas cumplen con la normatividad actual. Y es cuestión de gustos y de costos. Bueno, el día de hoy hablaremos de por qué es importante embotellar el agua. Desafortunadamente han sido contaminados ríos, mares, océanos en relación a lo que sería el agua. Nosotros sabemos que el agua
es las 3/4 partes del planeta, aunque hemos estado extinguiendo este recurso renovable. Debido a la contaminación, es que ha sido necesario el construir, idear algunos sistemas que nos ayuden a la purificación del agua para que no sea dañina para el consumo humano. Es importante decir que el agua purificada en sí no es tan costoso el tratamiento. Lo que es más costoso hoy en día son los envases en los que se empaca. Como ya se ha hablado, estos empaques pueden ser muy variados. Ustedes pueden ir a cualquier lugar donde haya una gran variedad de botellas de agua y encontrarán un sinfín de botellas diferentes, que son las que encarecen el producto. La importancia de el agua purificada es definitivamente que podemos tener un producto 100% confiable, de que el agua que ingeramos no va a estar contaminada y puede ser apta para ese consumo. También es importante hablar que los hogares mexicanos consumimos una gran cantidad de agua embotellada, aproximadamente 1.533 litros se consumen en los hogares mexicanos, y evidentemente eso implica una cantidad de garrafones impresionante. La mayoría del consumo que se hace en México afortunadamente es en garrafones, porque es la que surte los hogares mexicanos. También encontramos todo lo que son las bebidas embotelladas de un sinfín de marcas. Actualmente, claro, las compañías que tienen más potencia o que son más fuertes a nivel internacional, pues son las que liderean el mercado. ¿Por qué? Porque tienen el marketing, porque tienen los recursos para poder distribuir el agua. Pero, por lo general, todas las aguas que se envasan son aguas confiables si es que cuentan con el sistema correcto de lo que sería la purificación. Esto nos da productos 100% confiables y que cumplen con la normatividad que se impuso desde 1994, en donde se regula la calidad del agua. Evidentemente podemos encontrar también algunas aguas que tienen diferentes sabores. Esto es porque algunas compañías adicionan un poco más de cloruros o un poco más de sodio, pero siempre y cuando estén dentro de la norma que les acabo de mencionar. Las compañías más fuertes por lo general traen 4.5 miligramos de sodio y en el resto de los parámetros se encuentran completamente libres. Lo que se trata de hacer es cambiar un poco el sabor del agua y que sea más agradable para el consumidor. Pero hablando con la realidad, si ustedes van a cualquier negocio donde vendan agua purificada, pues podrán encontrar que es libre de microorganismos, pero es importante que siempre y cuando los recipientes en donde ustedes la vayan a envasar o donde la compren estén completamente también libres de microorganismos. Para eso, pues es necesario de alguna manera limpiar lo que serían los envases con algunas soluciones que también pueden ser cloro, yodo, o las más modernas hoy en día, que es a base de compuestos orgánicos naturales, como serían algunos cítricos, que como la naranja, la toronja o el limón, que ya se pueden hacer desinfectantes a partir de ellos. Y una vez que ustedes tienen la garantía que el envase está completamente limpio, pueden envasar en cualquier negocio que se dedique a la purificación de las aguas para que puedan ser consumibles. En nuestro caso, pues nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes tenemos nuestra planta purificadora de agua y afortunadamente tenemos los parámetros que están manejando todas lo que son las compañías más fuertes que hay en el mercado y que distribuyen en casa por casa o que ustedes pueden encontrar en tiendas de conveniencia. Entonces, pues los invitamos a que consuman nuestra agua, está libre de cualquier microorganismo y con la garantía que tiene un sabor muy agradable. Muchas gracias. De los elementos presentes en la naturaleza, el agua es sin duda el más importante para la vida. Hoy en Hazte la Lista, 10 datos sobre el agua que no conocías.
Agua en la Tierra. A pesar de cubrir casi el 71% de la superficie terrestre, el agua solo representa un 0,02% de la masa total del planeta Tierra. Esto se debe a que el agua tiene una densidad muy baja comparada con otros materiales muy presentes en la corteza terrestre, como el hierro, el silicio o el aluminio. Agua salada y agua dulce. De la cantidad total de agua, el 96,5% es agua salada y solo el 3,5% restante es agua dulce que se encuentra a nivel superficial en forma de ríos y arroyos, a nivel subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y cimas de montañas. Agua salada. ¿Por qué el agua salada no se puede beber? Pues porque tiene una salinidad mayor a la tolerada por el cuerpo humano. La salinidad de nuestro cuerpo es de 9 y el agua de mar tiene una salinidad de 35, así que ingerir tanta sal nos causaría diarrea y vómitos, lo cual nos lleva a la deshidratación. Agua líquida, sólida y gaseosa. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza que se puede encontrar en forma líquida, sólida o gaseosa. Del pequeño porcentaje de agua dulce, un 70% se encuentra en estado sólido, un 20% en estado líquido a nivel subterráneo y solo un 1% del agua se encuentra en los ríos y arroyos en la superficie terrestre. El agua en el tiempo. Tomando como medida un periodo de 100 años, una molécula de agua pasa 98 años en el océano, 20 meses en forma de hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Densidad. El agua es uno de los pocos elementos cuya forma sólida es menos densa que la líquida. Aunque parezca una tontería, esta es una propiedad vital, ya que si el hielo pesara más, los polos se hundirían y los lagos acabarían congelándose por completo. Somos agua. El cuerpo de un hombre adulto está compuesto en un 60% de agua y el de una mujer en un 55%. Cuando somos bebés llegamos a ser hasta un 75% de agua. El agua en nuestro cuerpo. Se estima que el 70% de nuestro cerebro está compuesto por agua. Los huesos humanos son un 25% de agua y nuestra sangre es un 83% agua. Huella hídrica. La huella hídrica es un sistema mediante el cual se calcula cuántos litros de agua se necesitan para producir algo. Por ejemplo, se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina, 7.000 litros para refinar un barril de petróleo crudo o 148.000 litros para fabricar un automóvil. Gasto de agua. En promedio, las personas utilizan por día 190 litros de agua. Hasta 2/3 de este gasto se produce en el baño. A nivel mundial, solo entre Estados Unidos, India y China consumen el 40% de los recursos hídricos disponibles en el planeta. Como ves, el agua es un bien muy preciado que hay que proteger. De todos estos datos, ¿cuál te ha sorprendido más? Hola amigos, muy interesante todo esto del agua, ¿no? Recordemos que tenemos nuestra agua, que los invitamos a que la prueben, a que la consuman, el agua La Posta, de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, agradecemos a la maestra Mayela y al ingeniero Adriana por esta entrevista tan interesante que nos hicieron favor de darnos, gracias al Departamento de Tecnología de Alimentos, a la cual ellos pertenecen, así como al Departamento de Radio y Televisión Universitaria y al Centro de Ciencias Agropecuarias. Yo soy el maestro Nabor Larios, de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y recuerden que los medios de contacto para que nos digan todo lo que quieran saber acerca del programa y temas nuevos es el teléfono 910-9260, el correo electrónico tvua@correo.ua.mx, el Facebook y el Instagram UAATV, así como el Twitter UAATV Oficial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima emisión.